Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Y di que sí, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero. Bueno, de momento, cosas que tenemos por aquí. El SP500, como veis, está de caída. Ayer rebotó, hoy baja un poquito. Bueno, en el corto espacio de tiempo veremos que ha pasado una resistencia y llega a un soporte, a ese soporte ahora que antes era una resistencia. Bitcoin qué hace? Pues tres cuartas de lo mismo. Después de la vela de recuperación de ayer, hoy mmm, ha intentado ir al alza pero no le deja, no puede, no tiene chicha, no tiene limonada, no hay volumen. En definitiva, si vamos a cuatro horas, pues lo vemos claramente. Vemos cómo esta vela que adelantó muy bien a esta fue una vela fantástica maravillosa le faltaba un poco de chicha para mi gusto porque oye si lo comparamos con volúmenes interesantes pero bueno como volumen de inicio está bien pero qué ha pasado que después no ha dicho no puedo no puedo no puedo se ha buscado sus propias excusas como cada uno nos buscamos las nuestras para no hacer las cosas pues él exactamente lo mismo y no ha habido chicha ni ha habido limonada tampoco en este en esta vela que nos ha rechazado aquí en cuatro horas vemos que haya gran cosa ¿Vale? Y bueno, la siguiente, pues acaba de empezar, tampoco le podemos pedir para la higuera. a ver si esta es la que hace que se rompa esta zona. ¿Vale? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Esta zonita que tenemos aquí, vamos a tirarlo en cuatro horas, ¿vale? Bitcoin, cuatro horas. Esta zona que tenemos aquí, la ruptura de esa zona, después de confirmar que el RSI se va arriba, vale, veis que está por encima de 50, está ahí tonteando. Eh, si de verdad conseguimos que haga un impulso en vez de tan plano que parece esto es aburrido como el solo, conseguimos que haya un piquito ahí y esto rompe esa zona pues podríamos pensar en ir a los 29.700, a los 29.500, 29.700, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues ese sería su, su objetivo. Dentro de todo este movimiento lateral que estamos haciendo, ese famoso rango que lo... Ah, bueno, ¿Está haciendo rango? ¿vale? Pues está haciendo un canal lateral. Bueno, eso de momento por ahí con Bitcoin, poca chicha, poco interés. Yo, ya sabéis, bueno, estamos con las compras hechas, algunas y otras, pues por hacer más abajo. Mientras no llegue a esos límites, a esos más allá de hacer un futurito alguna cosita pues tampoco le veo le veo mayor mayor interés vale por otra parte Cereum haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin pero un poquito peor vale la recuperación de ayer como veis ni siquiera hizo bueno pues esa, esa vela completa hizo ahí una cosa un poco bueno justita y el mercado tres cuartas de lo mismo ayer recuperó hizo una, una vela de las bonitas de las que suelen ser buenas pero esto no quiere decir que deban serlo eh, por otra parte Ahora está ahí con un poco de indecisión, qué hago, qué no hago. Estamos muy tempranito, vamos a ver cómo van en los mercados en Estados Unidos y la dominancia de Bitcoin, bueno, por lo menos se ha parado un poquito porque ayer algunas altcoins sufrieron un poquitín. No muchas, pero... Y tampoco mucho, porque la cantidad que se está moviendo, los movimientos están siendo muy pequeñitos, con lo cual... Eh, pero claro, esto te va desangrando poco a poco, que es lo que al final pasa. Y el dólar, vemos que justo, igual, ayer mm, quiso volver a besar la lona, pero se quedó en la lona, no, no la atravesó. <laughs> a empezó a rebotar. Vamos a ver si va otra vez a atravesar por la línea de tendencia. Cuando insiste tanto en esa zona es porque... <laughs> Algo puede pasar. Algo puede pasar. Llevamos un toque, dos toques, tercer toque. Eh, no sé, están jodiendo la economía, pero bien. Dicho esto, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, los ripleros de momento el TP1 lo hemos atravesado, estamos por debajo de él. Evidentemente, vemos que anteriormente pues tampoco hemos tenido cierres más o menos por debajo, claros, de, del TP1. Hoy, bueno, ayer fue el primer día, después de este, el primer día que casi, casi, decimos, uy, que lo perdemos y no vamos al 2. De momento no, pero sí que es cierto que uh, hoy ya estamos abriendo prácticamente por debajo porque se quedó muy al límite. Mm, vamos a ver cómo reacciona. Si la reacción es positiva, podremos pensar en una recuperación hacia la zona de los 0.70-0.71. Si no, pues bueno, pues eh, a ver si tenemos suerte y podemos hacer eh, unas compras un poquito más abajo. Personalmente, yo tengo 0.56 y luego ya a 0.52. Eh, por otra parte, ¿por qué? Ah, ¿por, qué? ¿por qué? Porque tengo una, dos y tres la picadora Muninex, ¿vale? Como siempre. Ya sabéis que yo compro y vendo escalonado. Entonces, primera compra más pequeña, segunda compra eh, intermedia un poco más grande. Normalmente, si aquí meto 100, aquí 200 y aquí 300. Vamos duplicando. Eh, ya está. El, el presupuesto que, que haya lo divido de esa manera. Lo divido en seis trocitos. Aquí compro un trozo, aquí compro dos trozos y aquí compro tres trozos. Ya está. ¿Qué no se hace esta? Pues, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya está, no siempre vamos a acertar. Esto es así. Y luego a medida que voy subiendo, los voy vendiendo con su correspondiente beneficio. O si no sube, pues si hay que asumir pérdidas, se asuman pérdidas, que esto no siempre va de ganar. Bueno, High Cash, LPT, ATAM, bueno, tampoco tenemos aquí unas grandes pérdidas ni de alguna que sea así muy importante. Estela anda por aquí, hablaremos de ella, KNC. Bueno, tampoco tiene nada del otro mundo y estamos hablando con audio, audio ya un par de días que está está bastante, bastante potente. Fijaros, ayer y antes de ayer, como iba y hoy, boom. Eh, además, vemos que el volumen, fijaros cómo va a atravesar, evidentemente, con lo que está haciendo, pues lo normal es que el volumen se coma el resto. Lo está haciendo muy bien porque esta zona de resistencia que tenía lo está atra atravesando objetivo, aproximadamente 0.25. Vamos a ver si lo, si lo cumple. Si va a 0.25, yo creo que si llega, que pues, posible es audio, y fijaros las mechas que se gasta muchas veces, y las pedazos de velotas que tira. Después de unas velotas de ese tipo, lo que hace es recortar. Entonces, lo normal es que llegase a 0.25. Bueno, normal, <laughs> dentro del movimiento que está haciendo, ¿vale? A 0.25, y luego tuviera un retroceso a lo que es la zona de soporte. ¿Cuál es la zona de soporte? Vamos a dejarla bien marcada para que quede bastante o lo suficientemente clara, más o menos por aquí. ¿Vale? Eh, no es la línea exacta, tenemos un margen arriba. Y tenemos un margen abajo. ¿Veis que tenemos aquí estos, estas resistencias? Y aquí tenemos este soporte. Pues ahí tenemos los márgenes de toda esa zona. Eh, lo ideal que por encima empiece luego a, a dejar bueno, pues bien, bien soportada la zona, eh, que acumule en la zona para luego poder seguir al alza. Eh, si no, pues, bueno, pues se vendrá otra vez a la parte inferior, eh, igual que pasa muchas veces. Eh, más criterio. bueno, no nos interesa demasiado. RSR, CTRS, EGLD. 4,18. Bien, necesita salir de la zona en la que está, lo que ha llegado justo a una zona de resistencia en la que está ahora. Esa zona de resistencia no es una gran zona de resistencia, pero le puede costar un pelín por el tiempo que lleva. ¿vale? recordar que esto es diciembre del 22, con lo cual, bueno, desde este punto, que ha sido un soporte aquí, aquí se resistió, pues ahora está, está justo ahí. Eh, a ver si es capaz de hacer un mínimo ascendente para ir a buscar un máximo ascendente tocando... La siguiente zona de resistencia en 39.60, ¿vale? Que es una zona muy importante, ¿vale? De tiempo ya eh, inmemoriable. Veis que tenemos aquí esta zona, este, esta pelea aquí, esta aquí, esta aquí. O sea que, eh, bueno, pues sería bastante interesante ese movimiento. que luego se nos vendría atrás? Pues, pues probablemente. Pero bueno, mmm, fijaros que el, el punch que tenemos hasta ahí es un 22%, está más que bien. Así que, bueno, no me enrollo más. Eh, Espero que paséis es un buen día. Recordar eh, Bitcoin mientras no rompamos esta zona con el RSI bien claro al alza. No vamos a hacer nada en cuatro horas. Así que eh, tranquilitos y sobre todo a disfrutar. Un refresco en la playa, en la piscina donde, donde estéis. Y el que esté trabajando que se lo tome lo mejor posible. Y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.